Cuando escuchas los cascabeles de los renos muy cerca o ves una luz surcando la noche cerrada, no cabe duda, es que ya llegó la Navidad y Papá Noel está llegando a la ciudad. Pero, ¿alguna vez te has planteado dónde habita este ser bondadoso, de cara simpática, tez rosácea y barba esponjosa? Pues Papá Noel, o Santa Claus, como es conocido en muchas partes del mundo, tiene su hogar en Rovaniemi, dentro del Círculo Polar Ártico de Finlandia. Bueno, realmente lo que se conoce como el Polo Norte. En este mágico lugar, todo gira alrededor de este simpático señor vestido de rojo, que se encarga de repartir los regalos a los niños, y no tan niños, cada noche del 24 de diciembre. Para llegar hasta este lugar mágico donde los elfos trabajan a diario, los renos esperan ansiosos su viaje, y Papá Noel se encarga de que ningún niño se quede sin su regalo, necesitarás tomar un vuelo hasta Rovaniemi. Puedes optar por llegar a otros aeropuertos de Finlandia, pero el de Rovaniemi se encuentra a tan solo 3 kilómetros del pueblo de Papá Noel. Nada más llegar a la aldea donde habita, te encontrarás un arco que la hace ser identificada por cualquier visitante como la ciudad de Santa Claus. Rellenando un formulario en la entrada de la casa, accederás a unas misteriosas galerías que te llevarán hasta la habitación donde Papá Noel recibe a grandes y pequeños. Durante tu visita, podrás entregarle en mano tu propia carta e incluso te harán una foto para el recuerdo. En la Villa de Santa Claus existe una oficina de correo postal. Y es que aunque el email está muy de moda, Santa Claus es muy tradicional y le gusta recibir o enviar las cartas en papel. En esta oficina puedes enviar cartas a cualquier lugar del planeta felicitando las Navidades. Dará igual en la fecha que la envíes. Siempre llegará en Navidad. Eso sí, deposítala en el buzón rojo para no tener problemas. En la ciudad también hay un lugar para las compras y los recuerdos. Una pequeña tienda de regalos que tiene todo lo necesario para llevar un detalle a los que se han tenido que quedar en casa, o por qué no, para comprar algo que te guste a ti y llevártelo tú como recuerdo de este viaje tan especial. Otro viaje familiar para padres e hijos como destino especial es la Laponia sueca, un entorno de una belleza espectacular, como así lo definen. Menos masificado que la tradicional área finlandesa y casi virgen. Allí los turistas podrán contemplar auroras boreales y compartir espacio con la fauna autóctona nórdica. Lobos, zorros, alces, renos, osos, jabalíes salvajes, bueyes almizcleros y otras especies que no se pueden encontrar en el clima mediterráneo español y que viven en total libertad. Pero el momento más esperado, sobre todo por los niños, será la visita a Papá Noel en la aldea remota apartada de las ciudades en la que reside, Siansel. En su cabaña recibirá a las familias visitantes como invitados, les preparará, junto a su señora Claus, una suculenta cena nórdica y les contará cuentos e historias sobre la Navidad.